Hola amigos de Tucán, excelente jueves 8 de febrero, mi nombre es Metzli Beltrán y les doy la más cordial bienvenida a este el editorial de Tucán. Acompáñeme. Tiempo de mujeres al poder en México y Oaxaca. Para hablar del papel de las mujeres en la política mexicana, habrá que remontarse a la primera vez que las representantes del género femenino lograron ser reconocidas en su derecho al voto ciudadano para elegir a sus autoridades en los diferentes niveles de gobierno. Según la historia, data en el pasado 3 de julio del año 1955. Hace 68 años, las mexicanas emitieron un sufragio y también se convirtieron en candidatas electas a un cargo público. En primera instancia, de forma federal, legislaron la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, a la par de sus homólogos hombres. Luego de una lucha de corriente feminista intensa, la equidad de género se sigue construyendo paso a paso. Actualmente, se espera que por primera vez en México una mujer llegue a gobernar Palacio Nacional. Como candidatas fuertes, se encuentra por un lado la sucesora favorita del actual presidente, Claudia Sheinbaum Pardo, representando al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y Partido Verde Ecologista de México, PVEM, quien se enfrenta a Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la presidencia del país emanada del Partido Acción Nacional, PAN, y en coalición con el Partido Revolucionario Institucional, PRI, en la llamada Fuerza y Corazón por México. A nivel estatal, en el Distrito 13, con jurisdicción en el municipio de Oaxaca de Juárez, la participación constante en la función pública coloca nuevamente a las mujeres como principales posibles aspirantes a gobernar. Quienes ya han anunciado sus aspiraciones para representar a su partido en los próximos comicios por la capital del estado son la licenciada en Ciencias de la Comunicación, Claudia del Carmen Silva Fernández, por el tricolor, mientras que la mujer que representaría al Partido Morena sería la actual diputada local y licenciada en Derecho, Lisette Arroyo Rodríguez. En tanto, en la lucha de la paridad y la erradicación de violencia política en razón de género, los casos van en aumento y sin un castigo a los responsables por parte de las autoridades pertinentes. Ni los órganos electorales ni las instituciones protectoras de los derechos de las mujeres ejercen acciones contundentes más allá de un simple discurso. Que pongan un alto a que se sigan realizando dichos actos cobardes que manchan el sistema democrático que rige al país. Al respecto, Liz Arroyo ha sido víctima de sus adversarios aspirantes contendientes a la candidatura por Oaxaca de Juárez, denunciados pública y penalmente por la joven política, quienes han presumido sus buenas relaciones con el hermano del actual gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, sin que el mandatario dé a conocer su postura al respecto. Otro caso de violencia política en razón de género, recientemente denunciado por la víctima ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Jessica León Salinas, fueron amenazas de muerte y hostigamiento telefónico para evitar que continúe participando en la encuesta interna de Morena y ser la próxima candidata a diputada por el Distrito 23, identificada como una mujer chatina indígena. Llamó a las autoridades a defender a las mujeres y respetar su derecho a participar en la contienda electoral. Queda mucho por hacer en un estado con alerta de género. Debido al gran número de delitos cometidos contra las mujeres, los más graves son los que ultiman la vida, los feminicidios, actos que se agravan por la crisis de seguridad, salud, educación, economía y justicia, a un año de la llamada Primavera Oaxaqueña, también por la violencia contra las mujeres que buscan ocupar un cargo público, agresiones que si no se atienden a tiempo, podrían lamentarse nuevos casos y en su defecto manchar el próximo proceso electoral.
Muchas gracias a todos por sus comentarios. Les recuerdo que pueden mantenerse informados a través de las redes sociales de Tucán, a través del Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y por supuesto el portal de noticias www.revistatucán.com. Mi nombre es Metzli Beltrán, fue un gusto estar con ustedes y yo espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos hasta la próxima.